acude al viejo San Mamés, la conocida como la catedral, y se lleva a su casa trozos de ese campo como si fueran reliquias sagradas. Las reliquias sagradas, además, aunque tal vez la relación la podría ahorrar en este momento, tenemos poco tiempo, nos remite a una esencia de la cultura española, que eran las reliquias de los mártires, de los cuales había un siglo XVI y XVII, había un verdadero mercadeo transnacional, circulaban por toda Europa, enviadas de un lugar a otro, reliquias de miles de santos, beatos y mártires. Tenéis conventos en Madrid donde hay salas enormes llenas de relicarios con este tipo de objetos que evocan a los mártires, que eran figuras simbólicas que representaban el sentir, que daban el sentido de religar al individuo con el grupo. Algo parecido va a pasar con el fútbol en la actualidad. Es otro instrumento cultural de religar al individuo con el grupo. Y por eso yo me voy a centrar en los aspectos culturales del fútbol, que son el fútbol como ritual y el fútbol como juego, desde una perspectiva socioantropológica. Si hay algo que hierve, debería ser explicando coloquialmente la sociología de la religión de Emil Durkheim, vendría a ser un ritual. Un ritual que periódicamente nosotros representamos para sentir hervir en nosotros ese sentimiento de unión con el mundo. Él lo estudió en las sociedades o tribus primitivas, pero los rituales en las sociedades modernas siguen siendo necesarios, instrumentos sociológicos, sociales, mejor dicho, necesarios para mantener y reproducir el sentimiento de pertenencia a un grupo. Da lo mismo que sea una pequeña comunidad que una sociedad completa, una sociedad nacional. En las sociedades modernas, actuales, a mi modo de ver, no sé si mis colegas coincidirán conmigo, las dos fuentes o las dos áreas más poderosas de ritualización de ritualización que tiene la función de fomentar la solidaridad grupal, ese sentimiento de pertenencia, son la religión y la identidad colectiva, fundamentalmente la identidad colectiva. Estos ritos, yendo un poco a su caracterización durkheimiana, serían experiencias en las que los individuos se funden con algo que está fuera de ellos, con el colectivo, con el todo. Es una experiencia de autotrascendencia. Pues en los ritos primitivos se evoca a los antepasados, se ingiere sustancias, y uno sale de sí mismo y se funde en algo que está fuera de ellos y que les transporta. Y les llena de energía para seguir viviendo y sintiéndose parte del grupo todo. Eso es una manera de explicar lo que pasa en un estadio que hierve cuando en Anfield, los del Liverpool, los Liverpool, los Reds,